Muy bien, ya está Damián por aquí. Vamos a empezar, chicos. Ya está Vladi, ya está Damián, Fer, me falta Milo, Mati, Regi, David y Leo. No sé por qué no me ve. Ahí está. Listo, chicos. Ok. Perfecto. Vamos a dar inicio con nuestra clase. Y para eso, pues vamos a levantarnos porque nos vamos a poner a bailar. ¿Sale, vale? Vámonos todos para arriba porque vamos a bailar. Y aquí... Ya se me cayeron las cosas. Todo se me cayó. Listo. ¿Listo? Ok, déjenme. Vamos a ver a quién le toca el día de hoy. Con las canciones. Creo que ya pasaron todos, entonces vamos a volver a empezar. ¿Listo? Por ahí no sé si ya estás, Leo. ¿Estás por ahí, Leo? No es cierto, Leo ya había pasado. No es cierto. David, ¿estás por aquí, David? ¿Dónde está David? ¿Listo? Sí, mi amor. ¿Cuál canción vas a tocar? Ok, David. Te toca elegir canción para bailar el día de hoy, David. Una canción que todos podamos bailar. Acabo en el descanso. Me tomé una siestita. Ay, qué rico. ¿Qué canción quieres, Ana? Porque todos muy bien, David. Oye, ¿qué canción podemos bailar, David? No te escuché, ¿cuál? ¿La va a poner la Miss? Dile a Miss, ¿cuál? ¿Cuál canción? ¿Otra vez? No. ¿Why not gonna take it? ¿Otra vez? No, otra. Con otra. Una que podamos bailar todos, David. Sí, otra diferente. ¿Cuál te gusta? Estoy pensando. Estás pensando, una de las que te acuerdas que nosotros ponemos. A ver, piensa, piensa, piensa. Rápido, de las que te gustaban en la escuela, ¿cuáles te gustaban bailar mucho? Yo de Bayán, la de Mar.
de bañarme. ¿La de bañarte? Sí, ¿cuál de bañarte? La de... ¿A cuál de bañarnos, Gaby? Me estoy acordando yo también, ¿cuál de bañarnos? ¿La del changuito que se baña? La del changuito que se baña. La del changuito que se baña. Ay, esa es de mis Janis. ¿Cómo se llamará, oye? ¿Está? Sí. Ya la puso mi mamá. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí es esa? Sí, es esa. Ay, no está muy floja. Sube el volumen, David. Me baño, está muy floja. Todo el volumen. ¿Eso te gusta? Pues báñate, párate a bailar. ¿No quieres algo más movido? Algo. La cara. Okay. Dice los soplos. Los brazos. Me encanta bañarme. Qué gusto estar limpio. Te encanta jugar con los... Todavía no nos sentamos, ¿eh? Os quiero ver bailar a todos, una sola manita, otra, para la cinturita, sí. Ya está, hace que la gente...
bonito. Changuitos por ahí. Muy bien, chicos. Ahora sí. Vamos a hacer nuestro juego del día de hoy. ¿Okay? Miss. ¿Qué hizo? Miss. David, dime, mi amor. Tengo un nuevo teléfono. Porque, wow. porque el anterior se quedó en mi casa vieja. Se quedó ahí, pero ya lo trajimos. Lo devolvieron en una carta. Lo devolvieron. Qué bueno, David. ¿Quién es este? Tu teléfono. Oye, David, ¿ya tienes listos tus círculos en el piso? Sí. Sí, Miss. Perfecto, David. Vamos a dar inicio a nuestro juego, ¿sale? Vamos a dar inicio. Ustedes en su piso tienen marcados unos círculos. Cada círculo tiene un número. Tiene el número 2, tiene el número 3 y tiene el número 5, ¿verdad? Ok. Yo les voy a poner un... Ustedes van a caminar o a bailar. Ok, me trabé. Listo, yo creo que ya estamos ahí. Sí, ¿verdad? Ya no estoy trabada. Ok, muy bien. Entonces, van a bailar alrededor de sus círculos. Y cuando pare la canción, yo les voy a dar una indicación. Por ejemplo, 5 saltos. Ustedes tienen que escuchar el número y correr al círculo que tiene esa cantidad. Y van a dar 5 saltos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Los tienen que ir contando. ¿Listo? Vuelvo a poner la canción, se para la canción y tienen que escuchar. Si yo digo 2, aplausos. Ustedes se corren al número 2 y dan 2 aplausos. 1, 2, ¿vale? Vamos a ver si ya entendí. Voy a mover tantito por aquí, porque ya vi que si muevo mi mesa... nos perdemos. ¿Listo? Les voy a poner una canción. Uy. ¿Listos, chicos? Afuera de los círculos, ¿va? Afuera de los círculos y vamos a bailar alrededor
de los círculos. Aquí me puedo molestar. Alrededor de los círculos, ¿eh? No se vale meterse en los círculos. ¡Ay, excelente! Vi muchas ranitas por ahí. Alrededor de los círculos. Vamos a dar tres patadas al aire. A ver, esos que van a Kung Fu. Eso, muy bien. Vamos a dar cinco chasquidos. ¿Saben cuáles son los chasquidos? También, cuando tronamos los dedos, ¿sale? Uno, dos, tres. ¡Perfecto! Tres. Vamos a saltar tres veces, pero abriendo las piernas, ¿sale? Uno, dos y tres. Eso, Vladi. Muy bien.
¡Wow, Reki! ¡Qué bien baila! ¡Cinco! Vamos a rodar cinco veces. Vamos a rodar cinco veces. A rodar, a rodar, a rodar. A rodar en todo el cuerpo, todo, todo el cuerpo. Vamos a rodar, eso, Vladi. Eso, Damián, ahora sí, muy bien, Reki. Eso, Leo. ¿Cuántas llevan? Son cinco veces. Muy bien, chicos. Vamos con la última, ¿eh? Listo, pongan mucha atención. Dos, aplausos. Tres, chasquidos. Cinco, saltos. A ver cómo era. Dos, aplausos. Tres, chasquidos. Cinco saltos. Bien, chicos. Muy bien, listo. Vamos a regresar a nuestro asiento. Ándale, ya se me perdió. Y vamos a traer nuestro libro de lectura. Listo. Ahí vamos a quitar por acá. Hoy es jueves. Miss, vamos a buscar nuestra página 23. Dime, Dani. Miss, me llegaron cuatro mensajes de mi papá. ¿Cuatro mensajes? Sí. Wow, David. Y no los puedo responder porque si salta que si los respondo va a saber que yo los respondí, pero no sé. Vamos a sacar tu libro, David. Página 23. Un 2 y un 3. 23. Me voy, digo. Que un día yo me... ¿Listos? Milo, página 23, Milo. Excelente, muy bien. Listo, chicos. Hoy vamos a ver la letra I. Así vamos a hacer nuestra letra. ¿Listo? Ok, vamos a comenzar. Comenzamos de acá arriba para abajo. Lápiz.
Okay, repitan el sonido, chicos. Mamá. No encuentro mi libro de tuyas. La, lo, le, lu, li. Va de nuevo, ¿sale? La, lo, le, lu, li. Vamos acá abajo. La miel, la miel. El suelo. La loma, la loma. La ola, la ola. La sala, la sala. El sol, la sal, la sal, la isla, la isla, Lima, ahí no veo, mula, alto, tela, ala. Vamos por acá abajo. Ese es el sol. Ese es el sol. Lola lee la lista. Lola lee la lista. Lalo toma su, ¿qué es esto? Lápiz. Lalo toma su lápiz. ¿Listo? Hoy es el turno de Regi. Uy, sí, hoy es tu turno, Regi. ¿Ok? ¿Lista? Lista, mi amor. ¿Pero vas a leer? De arriba, ¿qué dice aquí? Casa. Observa la letra. ¿Cómo suena, Regi? Lápiz. Exacto, lápiz. A ver, Regi, no te vi, mi amor. ¿Cómo suena esta? Eso. Ahora sí, ese sonido, invitamos una. ¿Cómo suena? Amo. La. Eso. La. 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 O. A. Lo. Lo. A ver, de aquí. O. Pa. ¿Pero qué letra es esta solita? E. Y si ponemos la L y la E, ¿cómo suenan juntas? A. L. Eda. ¿Cómo? ¿Cómo? L. Pon la E. L. L. E. ¿Cómo? Le. Epa. Otra vez. Ya se apagó tu cámara, Regi. Ahí está. Tenemos una E y una E. Suena le. Lepa. Le. Le. Solo le.
¿Aquí qué dice? ¿Cómo? Le. 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 Después. ¿Qué letra es esta? A. No. U. U. ¿Y la L cómo suena? A. L. ¿Cómo suena la L? U. Lu. 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 Muy bien. ¿Y después? ¿Ahora aquí? I. U. Muy bien. ¿Y esta qué letra es? I. Y, sí. Y si las invitamos y, así, y juntas, ¿cómo suenan? Y la. Li. Li. Muy bien. ¿Aquí qué dice? Lo siento. Vamos acá abajo. ¿Aquí qué dice? Lola. Regi. ¿Aquí qué dice? ¿Y qué letra es esta, la que sigue aquí? A. A. Y si ponemos una L y una A, ¿cómo suena? Ama. No. La. La. ¿Cómo? La. La. Muy bien. La. ¿Y ahora qué es esta? ¿Qué boca, qué sílaba es esta? A. ¿Ya viste qué letra es esta? Ahí la tienes. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? Esta. ¿Cuál es esta, Regina? Esta. ¿Cuál es esta sílaba? No, a verlas allá arriba. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo? No. Mi. A ver, ven. Mi. ¿Y esta que viene aquí? Mi, llevamos mi. Y si invitamos esta, ¿cómo suena esta letra? Ma. ¿Con cuál es esta vocal? ¿Cuál es esta vocal? ¿Regi? ¿Cuál es esta vocal solita? A. A. No. U. No. E. ¿Cuál? E. Ah. Entonces llevamos mi y luego ponen la E. ¿Cómo suena? Mi, E. Misa. No, mi, E. Mi. Y luego ponle el sonido de esta. Miel. Miércoles. No, miel. 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 Muy bien, Regi. La miel. La miel, ¿no? La. Ahora, ¿esta qué letra solita es? A. ¿Seguri? E. E. Muy bien. E. Y si le pones la U, ¿cómo suena? El. ¿Cómo? El. 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 Ahora, ¿qué letra es? ¿Qué, qué sílaba esta? A. U. No. No. Su. Su. Toma. Toma. No, su. No adivines. Su. ¿Qué letra es esta? Ahora esta. ¿Esta cuál es? Su. ¿Qué vocal es? Su. Dime qué vocal es esta. Suma. No, no adivines. ¿Qué A. vocal es la A? ¿Cuál es? Después de la A, ¿cuál vocal sigue? E. ¿Cómo? E. Fuerte. E. Ah, ok. Entonces llamamos su y luego la E. Su E. E. Su E. Su. Y luego invita a la L. A la L. Su L. Su eta. Su E, ¿qué? Sueto. Suelo. Suelo. Muy bien, Regi. Suelo. Oye, Regi. Regi, cuando Mata. Estemos leyendo, cuando leas también en casa, tienes que observar, Regi. Regi. Ok. Tienes que observar bien tu libro. Porque si ves hacia otro lado, ya no vas a identificar la letra, Regi. Por eso se nos está complicando un poquito. Tienes que observar tu libro, Regi, ¿ok? Para que sepas de qué letra te está hablando mamá. Y reconozcas el sonido. ¿Te acuerdas del sonido? Ay, ¿cómo sonaba esta letra? Ay, es la primera y sonaba mmm. Después sigue la I. ¿Cómo suena la I? I, después E y después el otro sonido. ¿Cómo dice? Miel.
y te va a ser mucho más fácil. Pero ¿sabes qué? Tienes que observar y acordarte del sonido de las letras, ¿vale? No pierdas de vista tu libro, porque entonces sí nos desconcentramos y nos cuesta más trabajo. ¿Sale, vale, Regi? Es que así no lees, hija, así nada más adivinas y es de memoria, y no es de memoria, mi amor. Es ver al libro para que leas, ¿ok? No se vale adivinar. Exacto. Tenemos que observar, ¿ok? Perfecto, Regi. Muy bien, chicos. En la tardecita, cuando ustedes hagan sus tareas, dan otro repaso de su lectura, ¿ok? Muy bien, pues, ¿qué creen? Que la clase se ha terminado y ya les quedan bien poquito tiempo para que entren a su clase de inglés. ¿Sale, vale? Nos vemos el día de mañana a las 9:00 para seguir jugando y aprendiendo. Cuídense mucho, chicos. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Y vámonos rapidísimo a su recreo porque tienen clase con Miss Majo y no les va a dar tiempo de tomar agua ni de ir al baño. ¿Sale, vale? Cuídense mucho, chicos. Dime, mi amor. Dime, David. Cuando termine el taller de tareas, tengo que ir con mi abuela porque me quedaré a dormir. Perfecto, David. ¿Te quedarás a dormir con tu abuelita? Sí. Pero mañana tenemos clases, ¿eh? Te conectas con tu abuelita. Perfecto, sí, David. Cuídate mucho, mi amor. Mi papá me recogería antes. ¡Estoy respetando! A mi mamá algunas veces puede estar loquita. Óyeme. David, oye, David. Mamá. David. Dile sí, mis. Sí, mis. Ok, ¿ya me escuchas? Sí. Sí, ok. Oye, uno, punto número uno, vamos a respetar a mamá, ¿ok? Sí. Punto número dos, vamos a evitar gritar porque se escucha súper fuerte y nos deja sorditos. Porque yo tengo el volumen así bien, bien, bien alto para poderlos escuchar. ¿Sale? Ahora sí, continúa diciéndome que te vas a ir con tu abuelita. Sí. Cuando llegue con mi abuela, me voy a... vamos a recoger a mi hermana y me quedo a dormir. Ok, y tempranito vas a estar conmigo en la clase, ¿verdad? Sí. Okay, mi papá me va a recoger y ya voy a estar aquí antes de que empiecen. Ay, me parece perfecto. Entonces mañana nos vemos a las 9:00. ¿Te parece? Y mi hermana siempre llora. Y mi hermana cuando la primera vez que me quedé a dormir lloró. Porque... pues te extraña. Sí, me extraño mucho. Exacto, David. O sea, porque que David... me cogieron y me vio, dejó de llorar. Dejó de llorar, claro, se puso contenta. Oye, David, David, ve a tomar tu receso porque ya vas a entrar a clase de inglés. Sí, adiós, ¿vale? Miss. Bye, cuídate.